Parques Temáticos Hacienda Nápoles abre sus puertas a una nueva gran aventura inspirada en el corazón de África. Una experiencia donde el anfitrión es un gorila, rey de la jungla, que los llevará a todos los visitantes por un recorrido con atracciones mecánicas de aventura, fuerza y velocidad. Congo es la nueva aventura salvaje que transportará a toda la familia por un recorrido de selva, río y diversión. Lo que buscamos es tener una propuesta de entretenimiento segura donde van a poder disfrutar toda la familia, pero va a ser algo que los va a sacar del común. Va a ser algo que van a explorar, va a ser una aventura salvaje porque es algo fuera de lo cotidiano y del día a día. En el nuevo Parque Temático Congo van a poder encontrar nuevas atracciones mecánicas, algunas acuáticas y también de automotor. Con más de 27 atracciones, esta nueva aventura cuenta con una torre de caída libre de 75 metros de altura, la más alta de Colombia. Cuando tú te montas y empiezas a subir, vas a llegar y la máquina te sube despacio, llegas a 56 metros de altura y vas a tener 15 segundos quieto mirando el panorama de todo el Magdalena Medio, de todo este valle. Vas a ver casi la mitad del parque, de nuestro parque temático Hacienda Nápoles, y después te van a dejar descolgar, ¡fum!, ¿cierto? Y te van a frenar, obviamente, pero va a ser una aventura fantástica. Vamos a encontrar las primeras aventuras para niños pequeños, que es un trencito mecánico que pasa por una gruta, lo más de lindo. Vamos a encontrar una ruedita de Chicago, vamos a encontrar un carro que sube y que baja. Vamos a encontrar tres pistas de carros. Yo creo que es de las aventuras más espectaculares, porque a todos nos gusta la velocidad, nos gusta la competencia. Hacienda Nápoles Parques Temáticos recibe al año aproximadamente 1 millón de personas que consumen los servicios del parque y también los del municipio, dinamizando así la economía de la región. Escríbenos a nuestra línea de WhatsApp y envía tus reportes y denuncias para que juntos ayudemos a construir la agenda informativa de Hora 13 Noticias.